miércoles de la semana 25 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo convocó Jesús a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y les dijo: no lleve nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En la casa en que entren, permanezcan hasta que se vayan. Si no lo reciben al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermedades por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, después de una larga temporada de formación e instrucción que da a sus discípulos, Él convoca a sus discípulos y los envía de dos en dos en misión por toda Galilea. Ellos proclaman la buena noticia del reino y curan a los enfermos como testimonio de la realidad de su mensaje. La misión de los doce reproduce algunos de los rasgos de la misión de Jesús. Lo primero es hablar con autoridad y no como lo hacían los escribas. Esto quería decir que el anuncio de los apóstoles estaba respaldado por el testimonio. Lo segundo era una lucha radical contra el demonio. Y el tercero es la sanación. Esos tres aspectos de la evangelización se hacen a la vez. El misionero no puede contentarse con solo palabras, son necesarios hechos concretos. Pero el misionero tampoco contentarse con solo hechos, es preciso que sus palabras expliciten lo que hace, decir que el reino de Dios está actuando ahí, proclamando el Evangelio. Toda la vida del cristiano debe ser evangelizadora. La curación, la liberación del maligno y la predicación no son tres tareas distintas. Las tres van íntimamente unidas porque el reino proclama la derrota del mal y la llegada de la salvación que busca erradicar todas las esclavitudes humanas. Jesús también les da algunas recomendaciones prácticas para realizar la misión. Se debía prescindir de las excesivas seguridades y se debía hacer con los medios más modestos, que no lleven provisiones para el camino, que se pongan en marcha, sean ligeros de equipaje. Los doce realizarán su tarea en la mayor pobreza, poniendo toda su confianza solo en Dios. Los misioneros del reino deben viajar en condiciones de extrema sencillez, contando con la generosidad y hospitalidad de la gente. Los misioneros no deben buscarse a sí mismos, sino dar ejemplo de desapego económico, no fiarse tanto de los medios técnicos, sino de la fuerza intrínseca de la palabra que proclama y del poder y autoridad que Jesús les sigue comunicando para liberar a este mundo de todos sus males. En el mundo consumista y tecnificado de nuestros días, Jesús nos invita a no poner nuestra confianza en las cosas del mundo o en nosotros mismos. El cristiano debe depender totalmente del Señor. Esforcémonos en hacer el bien o hacer bien lo que de acuerdo a nuestra vocación y estado nos corresponde. Anunciar con nuestra vida y con nuestro ejemplo el Evangelio y deja que Dios provea todas nuestras necesidades. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio,
misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.